Digimon Tree, sin duda alguna, fue uno de los grandes aciertos de este año. Lo cierto es que Toei con esta serie se ha lucido un montón, pues ha sido un hitazo a nivel global. Y la serie ha levantado muchísima expectativa. Como tal, aquí te tengo 7 curiosidades del capítulo 3. La escena en la que Mimita Chikawa regresa a la escuela donde están sus compañeros es una copia fiel de la animación que se utiliza durante el opening, cuando Mimi se presenta en este. Tanto Meiko como Mimi estaban a punto de entrar a una puerta, pero después de que son captadas por los demás chicos de la pandilla, ninguna de las dos termina entrando. Cuando Meiko se presenta frente a su clase, ella dice ser de Tottori, la provincia menos habitada de Japón, pero lo interesante es el significado, pues significa en búsqueda del ave, lo cual es una referencia a su búsqueda. Aparentemente, la computadora portátil que utiliza Izzy durante la serie es de la marca Apple, aunque claro, el diseño del logo está un poco desfasado para no ser una copia total. Cuando Izzy muestra su programa para ver cómo se va a vestir, hay varias opciones que son muy divertidas, otras tantas un poco más formales, pero en una de ellas, Izzy revela ser un fan acérrimo de Harry Potter, pues incluso sale esta vestimenta, siendo esta la capa de Gryffindor. Cuando los chicos están reunidos en la oficina de Izzy, y este revela que realmente él está apoyando a una empresa estadounidense, lo interesante radica en que es la compañía de un amigo estadounidense como tal. Suponiendo que Izzy hizo amistades fuera del país, esta compañía solo puede ser de Willis, el chico de la película. Finalmente, cuando Tai y Matt acuden para ver al profesor Nishijima y este se presenta, podemos apreciar que la camiseta que él utiliza es la misma que estaba en casa de Tai, con la excepción de que la de Nishijima es de un color verdoso y la que estaba en casa de Tai es de color rojo, pero el diseño es básicamente el mismo, indicando que quizá Tai tenga una relación más estrecha con Nishijima. Como viste, varias curiosidades salieron en el capítulo número 3 de Digimon Tree. Yo te estaré haciendo llegar las otras 7 curiosidades del capítulo restante. Si quieres saber cuándo salen los demás, están programados para marzo de 2016. Por favor, comparte este video con tus amigos para que ellos te den también su opinión y asegúrate de suscribirte a mi canal. No olvides de dejar tu opinión abajo en la caja que hay para los usuarios. He sido Dash, ha sido un placer hablarte. Hasta la próxima.